atención. Está la CIA que mete la harina en el bimbi. ¿No, CIA? Después vamos a ver. Bueno, chicos, ahora mi suegro le está contando a Yuli la historia de la gallina y del huevo. Pero bueno, es muy interesante porque es una persona muy culta que sabe de todo y conoce todo el mundo. Pero bueno, eso es bonito. Entonces, les dije, como les dije, ahora estamos haciendo la pasta en el bimbi, que es una máquina que hace una cantidad de cosas. Y después vamos a preparar esas empanadas rellenas de mozzarella y tomate. Espero que les guste el videito. Vamos para allá. Bueno, chicos, hoy no hemos tenido tiempo de estar aquí cerquitas con la fabulosa Julia de Julie Italy Vlogs. Síganla para quien no la tenga. Espero que este vlog les guste, que sea de vuestro agrado. Y si les gusta, por favor, no olviden suscribirse. Activen la campanita. Me va a ver. Así no se pierdan un video. Eso es importante. Ay, nos den un like, por favor. Si Bravo. Desean, no cuesta nada. Es gratis. Bueno. Para empezar, hoy nos hicimos las faramarías en la piscina porque nos inventaron esa masería súper fabulosa. ¿Tú qué piensas de esa masería, Julie? Bellísimo, relajante, maravilloso, tranquilo. Además, ellos eran muy agradables, ¿no? Uh-huh. Ellos eran súper fabulosos, los chicos. Ahora estamos hablando con mi suegro, que mi suegro, no sé si ustedes recuerdan el programa en Cuba que se llamaba Tía Tata Cuentacuentos. Que cada día no, solo las personas de mi generación. ¿Tú cogiste Tía Tata Cuentacuentos? No. No. Eso es solo para los viejos. Tía Tata Cuentacuentos era una transmisión para los niños porque habían dos canales en mi tiempo. Y a las 6 de la tarde, por una hora, de las 6 a las 7, estaban solo los muñequitos. Y los domingos ponían palmas y caña. Quiere decir que todos los niños estaban en la calle. Entonces, aquí está mi suegro, pronto preparado para comenzar a hablar. ¿Alora, Tonino? Y ahí sí, llega tu po. Debe manjar. Está el hijo de... Es machito. ¡Amor, es patato! Cuando tienen hambre, ¿eh? No hay, ahí no hay situación. Ahí no hay cosa. Está en un meseto. Para nato primerizo, 7 meses, para que sea piccolino. Pero hay visto cuánto largo. 7 meses extraños son. Una vuelta es Mateo. Entonces, chicos, ese niñito súper fabuloso, no se los puedo mostrar porque apenas nació. Se llama Mateo. Y estaba diciendo, ahí está mi suegro que está pronto. Ah, espérense, ese niñito, yo estoy un poquito loca, digo una cosa y después digo otra. Ese niñito es él, ¿qué cosa es? Sobrino de mi marido. Allora, Tonino, ya es de la historia, da dire. Tonino. Y hay cominciato a hablar con lei. Sí. ¿Sabes de dónde es lei? ¿Qué le he dicho? San Michele Salentino. ¿Qué es eso? Vabbè, dai, abitala. Siempre sono cubana, origine cubana, de Santiago de Cuba, pero no de la stessa provincia di Eva. Sí, la es del sur, donde está la tierra caliente. Entonces, ella habita San Michele, tú lo conoces, San Michele. Sí, San Michele está acá. Es un paísino piccolino, sí. Muy carino. Sí, guarda. Tanti trulli intorno. Ci sono tanti bei paesotti. Comincia albero bello, uccelli messabili, sì. Pure bello. Albero bello, bellissimo. Albero bello, sono tutti trulli. Estamos hablando con mi suegro que toda la región donde Julie vive, va a ver, chicos, tienen que saber que Julie habita, le estoy contando a los chicos que Julie habita en una de las regiones más bellas de Italia. Y no la conozco. Yo la llamo, ve, poco a poco, no te preocupes, poco a poco, yo la llamo la tierra generosa porque te ofrece todo. Por ejemplo, a Fasano hay un clima que no parece de estar en Italia, parece de estar en Europa, no. En el norte de Europa, a Fasano. Donde estamos nosotros, a Fasano. ¿Dónde están los safari? Sí. Ya fa freddo, no sembra de estar en Italia. Sembra de estar en Europa. Ogni volta que ci vado,
Vabbè, io sono freddolosa, se ci vai tu pure tu fai freddo, Tony. Allora, chico, tienen que saber que mi suegro es como mi marido, echa la gente para adelante. Si yo quiero decir que ahí no aparece. Me desmintió adelante todo el mundo. Y si ustedes me escuchan, piensan que estoy diciendo mentira, pero los cubanos que han estado aquí saben Eva que tiene pasado. La sonrisa, cogérate. Eva tiene, ¿cómo se dice la risa? La risa. La risa de Eva es contagiosa. Contagiosa, de verdad, bueno, que es contagiosa. Entonces, aquí la situación, Bretero 2, no es uno y Bretero 2 el otro porque nació primero él. Fasano, c'era una fábrica grande de Bevande. ¿Dónde? A Fasano. A Fasano. Poi fallì. C'erano pure le terme. Sí, porque él tenía y una alimentaria. Ah, sí. Cerró. Por eso habla de... Si andava alle terme. Bibiti. Ma lei comunque abita dove dopo... Loro c'hanno... cosa hai avuto prima? La trattoria? E poi la famiglia, la trattoria, poi? Prima era solo trattoria. Perché qua, diciamo, non so da voi, qua si usava ancora non il ristorante. Adesso le trattorie. Sì, anche da noi, prima della rivoluzione. Diciamo, casariccia, sì, si preparavano delle cose. Tutto chilometro zero. Al chilometro zero, la carne di qua, i peperoni. Allora, poi dopo mio padre, guerra, un paio d'anni, alla trattoria è cresciuta moltissimo, perché la sera andavano 30-40 militari che stavano qua. Sulla via per andare a Oria, no? C'è l'aeroporto che lo chiamiamo, sì, che è stato dismesso e chiuso. E allora ha fatto un po' di monete parecchie. E ci siamo trasferiti perché c'era la casa della nonna, che quando è morta la nonna abbiamo preso la casa, ci siamo trasferiti quasi in piazza Garibaldi. Al centro? Al centro. Poi, bueno, chico, ora deja il videito aquí perché mi suegra sta facendo la cosa larga. Vamos después, nos vemos, chao. Después les cuento, les doy en la cajita de descripción todo lo que ha dicho hasta ahora. Nos vemos después. Chicos, y aquí está, inició la producción. Yo no voy a hacer solo video, también voy a trabajar. Julie, tú vas a trabajar. No, è cresciuta da morire. Creció cantidad. Io che posso fare? Va, dopo? Ancora niente. Ma guarda, io sono... ogni anno la stessa cosa, mi piace come se fosse la prima volta. A mí me gusta esto, chicos. Esto es la tradición, chicos, la tradición. Modo para arriba, pure gracia, Que gracia veloce pure. Tú sei quella que misura, ¿no? Sí, que pesi. Con Alberto. Alberto viene oggi, mi ha detto. Non viene? Perché? Perché la ragazza fidanzata parte domani mattina. Abbiamo solo mattarello, ragazze. Questo sta bene. Il mattarello soltanto di mezzo sera. Mando una foto a mia suocera e dico, ecco, Silvana, mira, guardo, mi guardo, mira. Silvana, ecco. Loro lavorano e noi facciamo il video. Chicos, y esta salsita de tomate que ustedes ven aquí la preparó mi suegra. Y aquí está nuestra fabulosa Yuli que hace el quesito para el panzerato. Qui c'è la sia favolosa. La camera. E allora? Allora vado in cucina? Mira. Vado. Vado io. Ok, allora io porto gli altri. Aspetta, monsignor Franco. Quando è in Manduria, piazza la piazza. E quando mi ricordo io, ma basta Giulia. Basta. Per il momento sì. È dolciato da me quando è nero. Ok. Amica, io amica di piccina. A chi si sta friendo il panzerotti? Ecco che stanno fritti. Buona
centro, un poco più di lato. Sono qua, sì. Dico alla Don Franco. Un po' di più, sì, sì, un altro punto, sì. Così va bene, no? Cammina. Guarda, capisci, dico. E io che faccio? E tu devi portare questi. Ok. Sì, certo, certo. Chico, aquí está Giulia. Aquí está Giulia que prepara el quesito. Esta es una fábrica de panzerotti. La fábrica de panzerotti. Chicos, miren cómo están viniendo. Qué maravilla estas empanadas que se llaman panzerotti de mozzarella y tomate. Y aquí están el fabuloso panzerotti con la fabulosa Giulia. Estoy haciendo el vídeo, en una foto, ¿eh? O foto. Chicos, aquí está el panzerotti. Buen señor. Están riquísimos. La familia Pirulí, la familia Pirulí. Aguanta, ahí están pinchados. Un momento, Dani.